Te pasáis el rollo, weona, de todas las weas que el weón escribe. Y si el weón te
cagaron y te eliminó, tú eres histérica. No, conche tu madre. Y buscáis un amigo. Un amigo que no tiene de amigo. Claro. Y buscáis un amigo que tiene de amigo, entonces tú vayas de tu amigo y tú haces, oye, aquí vení, ¿no? Vengo un rato a verte, oye, ¿puedes prender el computador? Estoy muy bien, ¿verdad? Y hago tu Facebook, bueno. Oye, métete en el Facebook de ese weón. Viejo, weón, la que vino. No. Me metí por encontrar todas las weas y sobre todo y encontrar concha de su madre fotos del weón con otro weón. Y tú así, ¡oh, concha! Y encima el weón le quitó a todo el mundo, menos a ti, porque te vino. Concha, vale, tú decís, mentira, se está sacando fotos. Yo también lo voy a hacer, weón. Y te sacas fotos con el mismo weón, porque el mismo weón tú lo agregaste. ¿Cómo se llama concha de su madre? Y le mandaste la solicitud y el weón te agregó igual. Entonces tú lo buscas y te haces amigo al weón y sacas fotos con él y lo subes al Facebook, pero tu foto con el weón, tú sales haciendo fotos. ¿Por qué estás con esa actitud? Por si el weón ve la foto con la actitud tuya, va a decir, mira, yo también lo voy a hacer. ¿Cachai, weón? Entonces el weón se va, weón, de verdad, el weón se va a volver loco, como tú, weón. También el Facebook podemos encontrar recuerdos, conche tu madre. Tú te puedes ir al Facebook, weón, y puedes decir, oh, conche tu madre, aparte que el Facebook es acusador, puedes decir, oye, esa noche yo quedé muerta, conche tu madre, que abre tu tía, weón. Y tú por ahí, arriba la gallampa, conche tu madre, ¿cómo me pasas allí? No, y tus amigos son más terribles porque tus amigos, weón, te sacan fotos y te la etiquetan. ¿Cachai? Tú sabes así. Weón, a chupando el pico, weón. Todo el mundo te ve, toda la weá. ¿Y qué es lo que pasa? Que tú empiezas a revisar las notificaciones anteriores. Tú decís, hoy voy a revisar como en mi Facebook hace 2 años. Porque Facebook, tú puedes revisar tu Facebook, ¿cachai? De hace mucho tiempo, ¿cachai? Y todo el mundo. Entonces tú empiezas a revisar tu Facebook, bachar, empiezas a cachar. ¿Qué le estaba haciendo ahí, weón, cuando ponía? Qué rico es lo que estoy sentado. ¿Qué le estaba haciendo ahí, conche tu madre? También te vas en Facebook. Por ejemplo, cuando uno está soltera, te notifican en toda la weón. Tú entras a Facebook y tienes 7000 notificaciones. Bueno, ¿ah? Claro, claro, cuando uno está comprometido, weón, tenés 7000 notificaciones, conche tu madre, tenés 40 mensajes y toda la weón está comprometida, pues weón, y uno así, ¡oh! Y te metió, weón, oh, conche tu madre te manda mensaje, oh, qué rico, y tú así, mentira. Y las notificaciones así, oh, qué terrible, y todo, toda la weón, me llegué como a responder, la weón, y si usted está casado por niña. Y cuando estás soltera, pasáis el estado de casado a soltero, ni una notificación, nada, weón, te metí una notificación, ni quién es. Mamá, que te puso una carita. ¡Oh! Una carita feliz, weona. Yo uno con la carita feliz que decís, weona, estoy feliz. Pero ya sacamos por weona. Nada más, la carita feliz en el Facebook. También te metí, weona, a las noticias del Facebook. Porque uno siempre dice, antes de meter a mi muro, me voy a meter en la noticia del Facebook y empezar. Bueno, yo sé quién. Pero claro, gente está muerta. Mañana te voy a notificar, concha de tu madre. Te voy a notificar. Mi amor, estamos en una asamblea, por favor. Vamos a repartir la torta en un ratito más. Torta de marihuana porque queremos todos volar. Mira que yo peleándose la cerveza. Bueno, la gente de la casa no lo va a ver, pero esta gente pobre peleándose una cerveza de 1000 pesos. Bueno, este farol no alumbra este farol. Todo va hecho, chido de pata, no tiene más plata. Para la casa, media alcohólica. Bienvenida. Y eso, pues, weón, la niña que terrible, weón, en el Facebook. Pero también tiene su parte buena, weón, en el Facebook, que uno siempre, por ejemplo, hace cosas solidarias, y uno ahí en el Facebook le pone, weón, niña, pues, no sé, hoy beneficio para la botota que se quiere hacer un choro. Weón, aquí la gente va. Eso es lo bueno del Facebook, que no tenía fotos, los weón, que pobrecito, el fotos, los conches, tu madre. Como que yo lo digo. De verdad, por ejemplo, el otro día fue una fiesta en Facebook, y Facebook y Twitter entraron así como y Fotolog estaba en una esquina llorando. Nadie lo pica, weona, nadie pica Fotolog. ¿Usted sabe metido a su Fotolog antiguo? ¿Ha tenido Fotolog usted, chicos? Weona, ¿y quién no me puede decir que Fotolog fue inventado por los Pokémon, conche tu madre? Todos los Pokémon tenían Fotolog con su carita así como. No, y aparte todo esto hacían los weones, ¿no? Y
se ponían como estrellitas en las fotos, así como happy. Y esa era el fotolog de la maraca. Mi fotolog era yo salgo en con la ley, imagínate, güey. No es chiste. No es chiste, coche tu marido, pero yo me meto mi fotolog, güey. Ahora yo digo, nunca agarrarle ese carajo, güey. Mi fotolog, yo salgo así. Oye, te digo, le dieron una saco vestida de vaquera. Imagínate, güey. Y el baño fue inventado para cagar, no para sacarse fotos. Eso es todo. Buenas noches. Para mí no es un hueón que habla harto, para mí una hueona que habla harto, esta concha su madre la botota que parece que le pusieron un cargador a pila, que
también yo creo que este tiene, este sí que, este yo me siento total identificado, porque tú cuando dices esta culia floja es como gato chaleco, y yo de verdad soy un gato de chaleco, mira el puro pelo con huevo, ¿no? Sí, pues los gatos de chaleco, eso sí que de verdad son flojos. O cuando uno también quiere decir que esta huevona, no sé, de la mona, tú estás conversando con tu amiga y le decís, ay, mira cómo está peinando la peluca, está vuelta mona. ¿Cómo es eso de estar vuelta mona? O sea, ¿estás peinando la peluca así? No, huevona, tú estás peinando bien la peluca, está vuelta mona. El otro animal que también uno puede hablar, la vaca. La vaca, huevona. Tú cuando comí harto, ¿quieres decir? Comí como vaca. Las vacas comen pasto. O sea, yo no me como, chene, con pasto me voy a comiendo. Y lo que yo te digo, imagínate tú inventar una frase entera de lo que dijiste de los animales. Decir, oye, esta weona que es miedosa, es súper gallina, y venía todo el camino hablando y me habló como un loro, y más encima estaba de enferma de la guata, cagó como pato. Oh, se volvió mona. Imagínate, weona. Deberían inventar un animal, así como un animal, pero con un piropo. Pero a mí nunca me han tirado un piropo de animal, lo único que me han dicho es queso. Te lo juro, el único piropo que me han tirado es queso. Entonces yo empecé a pensar y dije, queso, el queso viene de la leche viene de la vaca se le murió el toro, o sea, me hicieron decir vaca culia. Buenas noches, chiquillos. Chistosas S.A. es presentado por Mandala Multiespacio. Te esperamos en Bombero Núñez 169 de martes a sábado con el mejor café concert a cargo de uno de los elencos más importantes de Santiago. Stephanie Fox la Botota, Darcy la Divina, Rise in Love, Sofía Fluor y Catalina Manson. Y por si esto fuera poco, todos los viernes y sábado te esperamos con fiestas temáticas. No olvides que todos los martes te invitamos a formar parte de la grabación de Chistosas S.A. Entrada liberada hasta las 0 horas. Grabación a las 1 de la mañana. No faltes. Vuelve a enamorarte como la primera vez. Mándala Multiespacio, Santiago. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo estoy muy contenta de estarnos acompañando. Hoy día viene de mi graduación de cuarto medio. Ahí me estoy un poco sobria. Claro, me dicen, voy a tener una vieja evangélica, pero da lo mismo. Bueno, yo esta noche les vengo a hablar de los diferentes tipos de sexo, que son múltiples, hay demasiados, y a mí me encantan todos. Tengo que reconocer que me encantan las artes amatorias. Sí, y hacen así para que te mire el pajarito. Me encantan todas las artes amatorias y me encanta el sexo y los diferentes tipos de sexo. Apache, múltiple, trigonal y más soquista, que es el más regio que me encanta. El que te pueden amarrar una cama y te pega latigazos y al mismo tiempo te quema el enano con esperma de vela. ¡Qué cosa más plena! Yo he conocido a diferentes tipos de personas a lo largo de mi vida y me he dado cuenta que el sexo siempre es raro. Tiene posturas distintas, te duele diferente, hay diferentes tamaños y, por qué no decirlo, diferentes olores. Pero es así y hay que reconocerlo. Yo en el transcurso de mi vida he estado con 148 hombres distintos, de diferentes ramas y diferentes colores. Les voy a contar la anécdota una vez cuando me fui con un hombre negro, que yo dije, bueno, todo el mundo dice que los hombres negros tienen el pene grande. Y yo dije, yo quiero conocerlo y quiero tenerlo en mis manos por alguna vez. La cosa es que lo conocí por estos medios como Facebook, todas estas cosas de las redes sociales, y lo conocí y me junté con él. El negro me dijo, ¿quieres ir a tomarte un helado? Pero a mí me pareció extraño porque ya era como las 10 de la noche. Yo dije, ¿dónde va a haber? Yo creo que hasta ahora está cerrado el Sabor y el Copelia. La cosa es que el hombre me dice, agáchate. Yo me agaché porque como huevona y ingenua era mi primera relación sexual o algo así, entonces me agaché al tiro. Y el hombre se saca el pene. Era más grande que el micrófono, tengo que decir. Yo apenas lo vi, dije, le falta un ojo. Y dije, eso no me va a entrar en la boca. Porque de partida soy de garganta estrecha. Entonces empecé a jugar así como de loca, dije, bueno, lo voy a intentar porque tengo que comprobarlo con mis propios medios, aparte que mi madre me dijo que el primer hombre es súper importante y que es mejor que un negro turnón. Regio. Y el hombre me dice, empieza a lamerlo. Y yo como era ingenuo y hueona, empecé así. Y el hombre me dice, más rápido. Me dice, no, pues huevona, métetelo a la boca. Y me lo metí a la boca y empecé. Oh. Y me dice, se platica en ese momento, huevona. Porque decís, ¿qué mierda estoy haciendo acá? Estoy en medio de un bosque, veo las estrellas, siento el olor a la caca de las
vacas, pero da lo mismo, voy a seguir igual. Y seguí ahí, en eso divertida y feliz, mirando las estrellas así mismo como está lenta. Y de repente digo, uy, pasó una fugada, un paseo que no quede embarazada. Y sigo. Y siempre alrededor te pasa eso, que te cae la lágrima falsa, pero una como más astuta dice silicona para el pelo. Y te la funciona. Y sigue como una con eso ahí feliz, tú, oh, 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 oh. Y una es viable, yo siempre he dicho, yo no me quiero tragar esas cosas porque aparte que hacen mal y no. Entonces me lo saqué y le dice, pero me avisa ahí, por favor. Y dice, sí, sigue nomás. Yo seguía ahí como hueona, regio, y el hombre hueona apagaba el cigarro en mi cabeza como ese liceo, me agarraba de la peluca, me hacía así, y yo más encima fui de mujer, hueona, qué cosa más traumática, me la corrió hasta atrás. Y me dijo, mentira que tenía alopecia, no, lo que pasa es que tengo cáncer, y me la tuve que sacar. Continué, hueona, y en eso siento como un tsunami, como que los cocos se empezaban a recoger. Como una explosión de metaceta en la boca. Y no sabía qué hacer. Y no, ya no tenía ni un paño a mano, absolutamente nada, y lo único que se me ocurrió... No, espérate, espérate, peona. Me lo puse al lado como las ardillas. Y le dije, anda a comprarme un jugo. Así que lo mandé corriendo, me fue a comprar un jugo. Y como leche, más jugo, es jugo, me lo tomé al seco. Entonces una cosa natural que nos suceda a todos, y para todos vamos para allá. La cosa es que yo dije, cuando yo llegue a esa edad, yo voy a juntar plata para hacerme una reconstrucción vaginal. Cosa que me quede una vagina de una niña de 4 años y poder sentir el placer total, siempre. La cosa es que yo me he dado cuenta a mis abuelos, cuando ellos tienen sexo, uno se sube arriba del otro y solamente se miran y se besan. Yo dije, ¿qué pasa un día? A lo mejor le mete un condón con el dedo, me imaginé yo, o le mete, no sé, una pierna entre medio de la vagina a mi abuela, porque ella como que está estática, weón, así. Y lo mira y le dice, te amo. Y más encima le caen dos lágrimas y le dije, esta vieja es muy buena, weón. Forma más diferente. Y bueno, y en los gays, weón, siempre nos pasa eso que nos gusta. Bueno, yo voy a hablar en lo particular, a mí me gustan los hombres mayores, tengo que decirlo, tengo esa fijación. ¿Cómo se llama cuando te gustan los hombres mayores? Gerontofilia. Gerontofilia, exactamente. A mí me gustan los hombres de entre 80 a 95 años, porque los hombres de esa edad tienen el semen más dulce, y los cocos son más agridulce, entonces como que es una combinación perfecta, y siente un sabor guaraná en mi boca. De la edad ya digamos prehistórica, weona, yo le digo al anciano, ¿usted cómo quiere los bellos públicos? Me dice, con dos pelos negros y una cana. Yo le digo, vamos a sacar la cana para que queden los dos pelos negros, y le hago una trenza bayana, porque como yo aprendí a tejer macramé, eso también lo aprendí cuando yo estuve un tiempo viviendo en las playas. Yo viví en las playas del litoral, no voy a decir cuál, en San Antonio y en Cartagena, y ahí yo hacía trenzas de macramé, y en ese momento conocí tantos surfistas, y los surfistas me llevaban detrás de las rocas. Entonces yo les decía, ya, mira, yo la verdad es que no soy Ariel, no soy la sirenita, tampoco soy Úrsula, pero digamos que soy un cachalote varado, igual vamos a disfrutar de alguna forma plena. La cosa que me encantaba irme con los surfistas, huevona, porque me encantaba después de lamerles el pene tener esa excitación de agua con sal, que es una cosa totalmente plena, y meterme al mar y que se me recoja el ano. Porque no sé si a ustedes les ha pasado que les ha quedado alguna vez, después que tienen la relación, el ano un poco jetón. No sé si entienden el término. Jetón es como cuando tú ya lo tenés suelto, ya no tiene ninguna movilidad y está así como... Claro. Entonces yo soy más diable, yo me compro un Fuasa Gloss en la farmacia Ahumada y me lo pongo antes para hidratarme y para hacer una exfoliación vaya, porque de repente una cuando tiene mucha relación por ahí... Pero déjate de apuntarme, si estoy mirando. Pero habla a la cámara. No me respetas en Argentina, tampoco a mi país, ya basta. Mira cómo está mi hijo. Respeta, pues, respeta. Tú tienes madre, respeta a tu madre. La cosa es que sí.
Galaxy y en un Nokia de Samsung. Y ahí me conecto, converso con mis amigos biónicos, sónicos, y tenemos sexo Apache. ¿Ustedes saben cuál es el sexo Apache? ¡No! ¿Lo conocen? ¡No! Bueno, yo les voy a contar un poquito en qué consiste el sexo Apache. El sexo Apache, uno lo tiene en los bosques, en las praderas y en los lejanos dunas de El Pisco. Ahí fue mi primera relación sexo Apache, que fue con un hombre que recogía cartones. Súper humilde, yo jamás he tenido ningún tipo de discriminación. Él me dijo, yo te voy a llevar a tomarte una Coca-Cola y... Pero no, no va a ser una Coca-Cola, en verdad va a ser una Pepsi Light. Yo dije, ya, porque igual ya comí por otro y estoy un poco hinchada. La cosa que me llevó, empezamos a conversar de su vida, me empezó a contar su historia, le faltaba una pierna y una oreja, porque yo empecé a decir, yo no tengo tetas ni choro, así que daros cuenta. Y también leo la orina. Entonces, que echar un vaso primero para ver cómo está tu estado. No, mentira. La cosa es que nos fuimos así conversando con la orilla de la playa y como yo soy decente, yo no me voy al tiro con un hombre, le tomé la mano y caminamos tres pasos y ya estábamos coloreando. Entonces, él tenía también un poco de Parkinson y yo andaba con una chaleca de mi abuela, un maxi chaleco que me llegaba como hasta los tobillos, porque lo que pasa es que cuando yo nací, yo iba para enana. Entonces, me compraron uno más grande. La cosa es que el hombre como que lo empezó a sacudir y lo tiró y me dijo, recuéstate. Yo me recosté así calladita, pero no hacía ningún ruido, nada. Miraba las gaviotas, sentía el olor a choro, sentía el oleaje, estaba cagada de frío. Y yo le dije, ya, ¿para qué me trajiste acá? Me dijo, no, lo que pasa es que te voy a hacer ver las estrellas por primera vez. Oh, yo dije, concheto, ¡qué rica! ¿Qué me costó como hueona? Y me di vuelta. Me dijo, te voy a hacer un masaje. Yo dije, ya. Y el hombre de repente que me di vuelta, así como haciéndome la loca, me dijo, ¿sí, como que tenía una boca en el hombro? Y lo miro y el hombre estaba completamente desnudo. Yo dije, mentira, qué rico. Y le miro más abajo y le faltaba un coco. Pero no importa, lo mismo, son detalles, tipo la antigua. Y me quedé ahí, pues, calladita, y de repente el hombre me empieza a hacer como tocaciones. Así como que sentí como que me rasguñó un poco. Y de repente yo como que me di vuelta y me tenía toda la mano adentro. Y me di vuelta y le veo las puras piernas afuera. Yo le digo, lo tiré así. Y el hombre era blanco y salió café total. No me di cuenta por qué. La verdad es que donde lo tiré me dijo, aburrete, tenés cuatro hueones adentro y dice que no saqué el huevo. Son detalles que pasan en todas estas cosas sexuales, pero yo creo que una siempre tiene que comprobar sus dudas y salir de todas las redes. A mí me encanta tener sexo, como se lo vuelvo a reiterar, pero nunca tendría sexo con niños pequeños, porque la que duerme con niños despierta mojada. Y más encima que yo tengo un problema, me orino entera, imagínate, haríamos una pose en la cama. Bueno, lo importante de todo esto es que el sexo es amplio, tiene posturas extrañas, de repente se te sale un gas, de repente no, pero da lo mismo. Lo importante es hacerlo y hacerlo con amor. Y si no lo haces con amor, siempre con dos. Muchas gracias. Chistosas S.A. es presentado por Mandala Multiespacio. Te esperamos en Bombero Núñez 169 de martes a sábado con el mejor café concert a cargo de uno de los elencos más importantes de Santiago. Stephanie Fox la Botota, Darcy la Divina, Rise in Love, Sofía Esfluor y Catalina Manson. Y por si esto fuera poco, todos los viernes y sábado te esperamos con fiestas temáticas. No olvides que todos los martes te invitamos a formar parte de la grabación de Chistosas S.A. Entrada liberada hasta las 0 horas. Grabación a las 1 de la mañana. No faltes. Vuelve a enamorarte como la primera vez. Mándala Multiespacio, Santiago. Y además te venga a tomar un copetito. Aquí te venga a pasarlo bien con nuestra locura.
decir? No, por supuesto que sí, dejar a toda la gente invitada, por supuesto, a Mandala Multiespacio, donde se pasa realmente increíble. Bueno, por supuesto, junto a Stephanie Fox, Sofía Fluor y yo, por supuesto, a Raisa y Love, lo vamos a hacer reír a morir, así que chicos, no se lo pueden perder. Y por supuesto, lo pueden visitar en Chistosas S.A. En Face. Así es. También quiero mandar un besito grande a la Panchita de Solar que está por ahí. ¡Me suba! ¡Hola! La paz del señor, bueno, el día domingo de Ramos, bueno, nada. Oye, feliz, de verdad lo estaba viendo bastante con ustedes, realmente increíble cada una. La chiquilla, más fuerte el aplauso para las tres. Increíble, gracias, el café consejo, obviamente. Hacemos algo muy difícil, weona, de verdad. Ustedes lo saben porque ustedes ya trabajan hace mucho tiempo en PAP, weona. A mí me ha pasado alguna vez que otra cosa, pero más adelante la voy a contar. Pero yo quiero preguntarle con la Pacha, ¿te sentiste identificada con alguna de las historias? No, la de la Raiza. No, yo me siento eso. Aquí con la Raiza son como dos gotas de agua. Igual es, mira, igual es un chico pico, pero por eso una otra vez el nerve. Porque hemos compartido como la misma cosa, pero la que más me identifica a mí son las madres, weona. Las madres. Sí, obviamente, porque como que las mamás siempre, como cuando una chica es especial, cuando una chica es diferente, siempre la mamá como que está pendiente de ti, de que soy chica, porque siempre te regala el camión y lo dejáis de lado y te voy a jugar a la Barbie con tu hermana. Claro. ¿Cierto? Y empecé a jugar con la Barbie y te llama la atención siempre el que. Y siempre el que te llama la atención y tú decís, tendrá pico abajo del pantalón. Entonces una intrusa me empieza a decir, mira, pues weona, y veía la Barbie y el cholo de la Barbie de una vez. Así, porque original obviamente. Y de repente le baja ya el Ken y dice, igual que la Barbie. Entonces tú decís de repente pensás y decís, si la otra vez que el Ken. Tendrá el cholo, weona. Y tu mamá te ve como una niña especial. Entonces siempre, weona, cuando una va creciendo, de repente tu mamá te dice, ay no, si mi hijo va a ser un hombre, se va a casar, lo voy a llevar al altar. Y de repente, weona, cuando una es más fuerte que la Clorinda de 250, weona, porque una sale a la calle así, como que toda la gente te mira así como, escolta. Y nada más, weona, y siempre la gente te insulta por ser gay, weona, porque como que caminas por la plaza de Alba de Santiago, weona, y están todos los evangélicos, weona, y como ahí caminando y pasas y dices, porque los homosexuales no entran a la reina de los cielos, y una dice, se le dio la acogida, señor. Weona, una siempre así distinta, weona, y por eso la mamá siempre, weona, cuando a mí me regalaban camiones, me costaba tanto ser el vestido, weona. Dios quiera, la Virgen Santísima. Abrí la puerta y tu mamá te ve tu sí.
soy actor. No crean lo contrario, soy actor, pertenezco a la Casa de la Cultura. Y tu mamá te dice, hijo, yo sabía que ibas a ser artista, camina. ¿Por qué llevas esa cartera? ¿Vas a pelear? No, mamá. Aquí llevo la estrella, porque aquí pica el sol. Mamá me dio amnistía de mujer a mí, conche tu madre, fue así como entró la pieza y yo sin querer bueno no había puesto llave y mi mamá entró la pieza y me dijo así como yo le dije, ¿qué te pasa, niña? Tan linda. Y yo dije, de verdad, dije, soy igual a tu abuela María. No, imagínate que cuando la mamá ya de repente una llama suelta y la dice, ya mamá soy igual y como así como y de repente lo más rico de ir a la feria con tu mamá, weón, es que caminar por los puestos, weón, así como, ¡ay! Y si te quitan trabajo, ¡travesti! Y una alegría y se te habla mamá. O de repente, weón, te empiezan, nos falta el cuidado, así que le empiezan a pasar ahí por la feria y te tiran papa, weón, te tiran zanahoria, pimentón, llega de la casa, igual así te pongo la tuya. No, yo creo que la primera vez que yo le dije a mi mamá que era gay, yo me acerqué y le dije, mamá, lo que pasa es que yo te tengo que contar algo. Dime. Lo que pasa es que yo soy gay. Mi mamá así hizo. Con una broma. Con una broma. Broma. ¿A dónde está Tine? Maracatulia me dijo. Mamá llegó a la cama, y me dijo, Pepito, quiero saber por qué, y me metió la mano para abajo y me tocó la pierna. Así, ¿por qué te he depilado? Y yo, chato, madre, no sabía, te tiro con cheto para que me puse mi niño. Te dije, ¿verdad que soy ciclista? Los ciclistas se tienen que depilar para, por los pelos, tú sabes, me dijo, me gusta eso. Que sea ciclista y más encima travesti. Pero la mamá siempre, bueno, cuando está ahí más grande, a morir. Yo tengo un amigo que era el Felipe, que una vez fui con mi mamá y el Felipe a comprar a una multitienda por ahí. Y bueno, y como que las mamás cuando una gay piensa que una es profunda. ¿Cachai? Sí, entonces mi mamá, weón, ya compramos con el Felipe el arroz en el mercado, weón, llena de weón, y de repente mi mamá me dice, qué lindo es el microondas. Y yo le dije, ¿te gusta? Sí, porque dijo, pero no tengo plata. Yo le dije, ay, yo tampoco. Y mi mamá me mira y me dice, invítete, loco. Y yo le digo, niña, ¿cómo te voy a meter el microondas? Digo, pendejo, ni que te voy a meter un microondas. Hoy, por ti, mamá. Hola, pues una semana. ¿Cuál querí? El más blanco. Ya, niña, ¿cómo te voy a meter? ¿Cómo empieza a masajearse el huevo? ¿Cómo lo trajo? ¿Cómo me alimento? Hoy, conche tu madre, y nos falta el guardia muy intruso que anda con la radio, así que... Pero cinco. Mira, la veo así de repente y yo así. Para microondas, para adentro, coche de madre. Y de repente así una va caminando y sigue y dice: ¡ay, qué linda esa tostadora para mi mamá! Y ahora si le cayó el microondas, tenemos que ver una tostadora. Una con el pie, como el tío, la desenchufa. Y de repente así, no viene nadie, no. Y de repente, güey, nos falta el weona, llegó un guardia, va a decir un guardia que la cola me dice. Hola, hola, buen niño. Hola, pues me dice, ya te vi lo que estaba diciendo. Y yo le dije, ¿qué? Te robaste un micrófono en la tostadora. ¿Dónde? Y ella me dice, no importa, niña, hagamos un cambalache, tú dígame que maquillé de mujer. Ya. Y mi mamá dice, ¿a dónde lo querí? Ahí ponelo, ya con el niño. Y una empieza a tocarse buena y pensé, ay, ahí viene, ¿eh? El botó, oigo, chocó para el microondas, enchufado. Y todavía tenía la tostadora dentro, noche. Y cuando está la tostadora, como que te
chica, weón, y de repente así, ¡pah! Enchufa y con radio para ir al gratis. Y de repente, weón, haciendo así como que adentro, así como... Yo dije, weón, pero si te rompe, te lo tengo una tostadora, y de repente siento así como... 05... Y yo la pongo un zapato así y lo tiro así y me dijo, me dirá, al tiro contigo niña para que me maquillara. Así es, todos los martes entonces, chistosas S.A. no se lo pueden perder, manda la multiespacio para que también le cuenten a todos sus amigos y también nos visiten en todas las redes sociales. Así que bueno, está todo dicho, los está todo dicho, muchas gracias chicos, nos visitan, por supuesto, esperamos sus reproducciones y tampoco olvides el huevo en la boca. También dar el aviso, chicos, para que visiten hoy día. Bueno, no, ayer subimos el segundo capítulo de Locas Porque Sí, nos ha ido realmente espléndido, para que también puedan visitarnos. Locas Porque Sí, se van a reír un montón, así que para que lo pasen regio. Y por supuesto, el juego de la